Hello, Holman, Abel, how are you? Hello, teacher. How are you? Fine. What about you? Very good. Excellent. Hi, teacher. Hello, Holman. How are you? ¿Qué tal de vacaciones? Good evening. Bien. Bien. Nice. Very nice. Okay. Child. Chill. Very chill. Okay. Excellent. Okay, ¿qué tal van con la plataforma? ¿Han avanzado? Good evening. Good evening, how are you, Sandrita? I'm fine. ¿Qué tal de vacaciones? Bien, gracias a Dios, teacher. Ahí un poquito enfermitos los niños, pero no de gravedad, gracias a Dios. Ah, sí, tengo a la mía, yo también, que se me enfermó ayer. Ay. ¿Y usted los dos? Fíjese que el niño como que medio está algo malito de la garganta. La niña sí no la pude mandar a estudiar ahora. El clima no ayuda tampoco, ¿verdad? Que todo sí, lluvioso está. Yo creo que eso es lo que los pone malitos. La humedad. La suya sí se le ha puesto bastante mal. Fíjese que, bendito Dios, va. Ayer sí estaba bastante malita porque del estómago fue. Infección. Ay, entonces sí le di un poquito de fiebre, pero gracias a Dios no grave, sino que solo irritada, ¿verdad? Y malita del estómago. Y ahí anda ya gritando y regañando. Y hace señal que ya se siente mejor. Sí, cabal, aunque ellos a saber de dónde sacan energía. Es que la valentía que tienen los niños es sorprendente porque un enfermo juega. Ay, sí, la verdad que sí. Cosa que uno no tiene. Ya no, uno ya no. Ya desconecta. Pero gracias a Dios ahí vamos, ¿verdad? Como mamá no cuesta, porque yo toda desvelada ando también por estar pendiente. Sí. Así toca, tú sé, pero ahí vamos. Y echándole ganas. Ya renovado 4 días de vacación. 4, 5. Ay, sí, así tocó. Largo, ¿eh? No, sí. Sí, pero esta semana va a ser larga también porque vamos a tener clase el viernes. ¿Verdad que sí? Así me imaginaba yo que nos iban a alargar la jornada. Ajá. Entonces esta semana toda, ¿verdad? De lunes a viernes va a ser, pero solo es esta semana. Ajá. Y a la otra terminamos. ¡Qué rápido! Rápido, mire, que se ha pasado súper rápido. Sí, pongámonos las pilas. Ok. ¿Cómo van con la plataforma? Un montón de vocabulario. ¿Nuevo o aprendiéndolo? Sí, yo sentí que, como dice la parte 4, donde es el test, voy a sentir que un montón de bastante información. Sí, me Eso sentí sí. Aturdido. Sí, yo sé. Uh-huh. Yo sé, pero ya cuando terminemos los temas, vamos a hacer un repaso de todos los temas e incluso vamos a abarcar más, ¿verdad? Jocelyn. Teacher, que yo tuve un problema con la sección 5.11 porque se trata de un artículo y está donde marcar las casillas donde el autor del artículo compartiría la opinión. Ajá. Con nosotros, ¿verdad? Entonces todas me salieron malas, o sea, ninguna respuesta que yo pongo sale buena. Va, ya la vamos a ver. Ajá. La 5.11. Sí.
Ya vamos a revisar entonces. ¿Alguien más? ¿Alguien más con la plataforma? ¿Algún problema? ¿Duda? ¿Qué vimos la semana pasada? What we studied last week? Do you remember? Nobody? Either and neither. Either and neither, yes. So and two. So and two, ¿qué más vimos? Los modal verbs. Modals, right, modals. Can, cool. ¿Y qué otro vimos? May. Eso vimos, ¿verdad? Este, los que van después del el ver to be, no recuerdo. Adverbios, creo. De adverbs, vimos adverbs también. Adverbs before adjectives, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y el would con el will. Ese vamos a ver ahora. Ay. Ok, thank you. Ok. Will and good for request. Let's see. Abel, could you help me to read? ¿Me ayuda a leer? Este párrafo, este. Using will to make requests, will in the auxiliary verb for the future. Simple things, but can also be using when requesting someone to do something. It's important to bear in mind that will is a more casual way of marketing the request than using the conditional. Conditional, okay. Dice, thank you, Marvin. Using will, dice, to make request, will is the auxiliary verb for the future simple tense, but can also be used when requesting. ¿Cuándo utilizamos will, dice? For the future. Pero también dice, can also be used when requesting someone to do something. ¿Cuándo? Cuando preguntamos o cuando requerimos de alguien haga algo. It's important to bear in mind that will is more casual way of making the request than using the conditional. Who wants to read the examples? Examples. Will you close the door, please? Will you help me cook dinner, please? Will he do his homework before we go out, please? Excellent. Thank you. He said, will you close the door, please? Will you help me cook dinner, please? Will he do his homework before we go out, please? Will can also be used in a similar fashion to can when requesting someone to do something. ¿Sí entendemos ese, el uso del will? Permítame un segundo.
Okay, thank you. Okay. Hola. Este, ¿se puede traducir entonces el will como podrías? Uh-huh. Entiendo lo último que dice, que es similar al can, uh-huh. a lo de poder, ¿verdad? El will es entonces si podrías. Exacto, es request. Uh-huh. ¿Podrías cerrar la puerta, por favor? Lo que yo acabo de hacer. Emocionan demasiado mi mamá y mi hija. Quiero que escuchen bien. Entonces dice, will you close the door, please? Will you help me cook dinner, please? Sí, es una request, ¿ok? Es como el uso del can. Muy bien. Who wants to read? Dispara. Este. Let's see, vamos a ver, dedocráticamente. Jeremías. Hi, teacher. Hello, could you read this? Okay. Using will to make request. Will is the auxiliary verb in conditional, but may also be used when we make requests in English. Unlike will, using will is a much more polite way to make your request to someone in English. Okay, thank you. Excellent. Dice, using will to make request, will is the auxiliary verb in conditional, but may also be used when we make request in English, unlike will. Using will is much more polite. O sea, es más, ¿el qué? Es por decirlo así, in Spanish, right? Es una forma más educada, más gentil de pedir las cosas. Acuérdese que dependiendo el contexto, dependiendo el lugar donde estemos, así vamos a pedir las cosas. Si se lo está pidiendo a su hijo, por lo general uno, muy rara vez un papá dice, ¿podrías traerme? No, sino que tráemelo, ¿verdad? Entonces, es como este, es polite, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia de ambos. Creo que es más, will es más como más relax en decir así, y will es más polite, más educado para solicitar o pedir algo, ¿verdad? Vamos a ver los ejemplos. Lorena. Eliseo. Could you help me to read, please? Got it, sir. Okay, thank you. Would you close the door, please? Would you help me cook dinner, please? Would he do his homework before we out, please? Okay. Thank you. Dice, what is the best one to use? You can obviously use will and would at your discretion, although it is more recommendable to use would when you are making requests to people who are not familiar with. Lo que les decía, ¿verdad? Will would be more with people who you have a comfortable, common relationship with. ¿Okay? Lo que les decía, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor para utilizar?
es opcional, ¿verdad? Dependiendo. Pero hace referencia en que will es utilizado, dice, para personas con las que nos relacionamos o las que tenemos confianza, por decir así. Y would es utilizado más que todo con personas que no son, no los conocemos, incluso en el trabajo, en la calle o en cualquier lugar donde estemos, mejor utilizar would, ¿ok? Imagínense el típico ejemplo, no sé si ustedes han viajado en bus alguna vez o hay personas que no lo han hecho, ¿verdad? Pero cuando está lloviendo, a veces la ventana del vecino le azota el agua, ¿verdad? Entonces, ahí se puede utilizar el would, porque es alguien que usted no lo conoce, ¿verdad? Que le puede pedir que le cierre la ventana, por favor. ¿Ok? A eso se refiere. Ya viendo esto, como a ustedes les gusta escribir en el chat, quiero que me escriban, prácticamente es lo mismo, quiero que me escriban un ejemplo de cada uno, solamente que entre paréntesis le ponen a quién va dirigido. Por ejemplo, en paréntesis puede decir sister, mother, coworker, ¿sí? A eso me refiero, para identificar si en verdad hemos entendido el uso de ambos, aunque sea lo mismo, ¿verdad? ¿Ok? Y en el caso de should, que también es cerrar, este, no es de una forma pesada. Should. ¿O cómo? ¿Cómo? Perdón, no, sí. No lo entendí. Sí. El moral should. Sí. Ah, en ese caso, acordémonos que el should es este, ¿cómo se llama? ¿Cuándo lo utilizamos? Para suggestions, ¿ok? Para sugerir algo. ¿A eso se refiere? La verdad, como no lo tengo claro, solo he visto qué significa cerrar. Ah, ya lo entendí. Está hablando del verbo, entonces. Sí, el verbo. Ajá, porque está uno que es close, que es el más conveniente, ¿verdad? Por eso le pregunto si suena como muy pesado. Sí, mejor close, yes. Ok. Háganme un favor, ¿podrían escribir las dos? Lo logró, dice eso, Álvaro. ¿Podrían escribir las dos de juntas? Así tenemos completo el trabajo, por favor. No, Marvin, o sea, está bien, la oración está perfecta, ¿sí? Pero en el caso de will como suggest, este, como request, en ese caso es pregunta, ¿sí? Okay, el request, me faltó la interrogación. Ajá, pero está muy bien, está muy, la oración está perfecta, solamente que sí, ¿verdad? En el caso de interrogación, okay. Ajá, interrogación y es para request, ¿ok? Una solicitud. Ok. Dice Jeremías, will you come with me, please? Muy bien. Excellent. Dice
Muy bien, Silvita. Solamente que sería, would you make a cup of coffee? Al revés. Cierto. Thank you. Lisa, could you bring me my smartphone, please, brother? Muy bien, Eduardo. Silvita dice, will you wash my cloth? Will you wash my cloth, please? Yes. Jeremiah, will you come with me, please, brother? Could you read the news, please? Muy bien, thank you. El mismo caso para la oración de Will, Marvin. Está muy bien la oración, solamente que ahí le puede poner, no sé, would you want to go with me to LA, por ejemplo, no sé. Okay. Preguntándole a alguien, ajá. Yeah. Okay. Dice, Jocelyn, would you take my book, please? Would you like to go to it tomorrow? Excellent, thank you. Alicia, will you play the next weekend? Okay, excellent, Liceo. Excelente, Lorenita. Solamente que recuerde que es request, okay? Eduardo solamente sí. Would you like to take dinner? Se escucha mejor. Would you like to take dinner with me? Muy bien, excelente. Excelente, Salvador, solamente que huge es inmenso, ¿verdad? Y hug es abrazo, pero muy bien. Ay, solo se le fue una E de más. Muy bien, Lorenita. Would you come with me to the party? To the party, okay? Excellent. Would you play basketball with me, please? Sure. Yes. Sería, Sandrita, could you give me 1 milk bottle, please. Okay, solamente quitemos el tú.
Okay, thank you. You're welcome. Mr. Holman, will you give me the time? Holman, quitemos the time, solamente time. Will you give me time? Okay, para los que se acaban de conectar, estamos haciendo ejercicios con would en will. Y si logran ver las oraciones, es para request, o sea, para hacer una solicitud. A eso se refiere. ¿En qué sentido? En que will en would se hacen en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia de uso entre ambas? Es que will lo utilizamos para personas que conocemos, que no somos familiares con ellos. Y cuando me refiero a familiar, no es que solo sea de su núcleo familiar, sino que familiar puede ser amigo o alguien de su confianza. Mientras que good es más polite, usted lo puede utilizar en su trabajo, en cualquier lugar, cuando se refiere a alguien que usted respeta mucho. Por ejemplo, con will podemos, así como han puesto sus compañeros, aquí está uno. Muy bien, Álvaro. Solo que acuérdese que en ese caso está utilizando will como futuro, pero no como request. La oración está bien. Heavy, ¿verdad? Con H. Y pero el request se refiere a una solicitud. Por ejemplo, es como el can, el podrías. Es como decirle, ¿podrías cerrar la puerta, por favor? ¿Podrías traerme el menú? ¿Sí? Cuando usted va a un restaurante. ¿Could you bring me the menu, please? Por ejemplo. O could you close the door, please? O sea, please, siempre, ¿verdad? Va inmerso al por favor, ¿verdad? Porque uno sí dice, ¿podrías traerme esto, por favor? A eso se refiere. Would you like teach me more? Ok. Excelente, Eduardo. Así como los ejemplos que están viendo, ¿ok? A eso se refiere. Good and will como request. El podrías. Solamente que la diferencia entre la estructura es la misma. Solamente la diferencia es que will es informal, por decir así, y good es formal. Would you close the window? Muy bien. Would you close the window, please? Eso es el tema que estamos viendo ahorita. Would you like to dance with me? Muy bien. Solamente que acuérdense, si es pregunta, question mark at the end. Would you do me a favor, please? Muy bien, Marisela. Maricela, esta es la primera vez que se conecta, ¿verdad? Ok. ¿Y qué tal va con la plataforma? Would you like to take a date with me? Muy bien, Eduardo. Excelente.
Ok, Marisela, muy bien. Ok, guys, creo que terminamos, ¿verdad? Ya todos mandaron sus oraciones. Ok. Now, let's talk about, antes que nada, ¿quedó claro? Yes, teacher. Okay. Okay. Excellent. Thank you. Siempre les digo, ¿verdad? Si a alguno no le queda claro, no se preocupe, no sienta pena, porque otro sí entendió y yo no entendí. No se preocupe, ¿ok? Que yo estoy acá para facilitarles, o sea, para ayudarles. Si yo tengo que explicar 10 veces, yo les he dicho, yo lo hago con el mayor de los gustos. Así que no se preocupe si usted no ha entendido algo o incluso ya les decía al principio que los temas poco a poco se van terminando. Entonces tratamos de rellenar con temas que no hemos visto o temas que ya hemos visto, pero los vamos a reforzar. Entonces yo... No se preocupen si ustedes no han entendido algo, si me dicen, mire, veamos más sobre este tema que ya vimos. ¿Ok? Así que no tengan pena, no hay problema, o incluso si lo quieren hacer en el anonimato, me escriben aquí al chat directo. Se fijan que hay la opción de everyone o directo, ¿verdad? Que solo es para una persona. Yo no voy a decir, tal persona dice esto, ¿verdad? O incluso me pueden escribir al WhatsApp. También, si sienten pena, pues, o sea, yo les he dicho que no tengan pena, pero si ustedes se sienten incómodos, lo pueden hacer de esa forma, ¿ok? Not at all. Ok. Let's continue. Do you know the meaning of biggest and best? Uh-huh. Best. What is the meaning of best? Mejor. Mejor. Mejor, right? No más mejor, ¿verdad? En este caso es superlativo. ¿A qué se refiere superlativo? ¿Qué está? Por encima. Permítame. Ok, superlativo se refiere a que está arriba, ¿verdad? O sea, el mejor. ¿Cuál es la estructura? La estructura de este en cuestión de oración, for example, I need a subject. Dígame un sujeto. My. My best friend. Ah, my best friend. Okay. Verb to be. Vamos a utilizar verb to be ahorita. Is. Necesitamos utilizar el article da. Okay. Ese siempre va a ir. Es como el mejor, la mejor, los mejores. Okay. Luego necesitamos el adjetivo en forma superlativa. ¿Cuál es? ¿Qué le podemos agregar?
teacher. Is the best teacher, yes. Podemos así exagerarlo in that word. Yes. ¿Se fijan? ¿Y cuál es el adjetivo de best? Esa es la forma superlativa. Good. Good, muy bien. Good? Best. Best. Entonces, my best friend is the best teacher in the world. Dos veces best, pero en ese caso, este está actuando como adjetivo de Fred, ¿verdad? Entonces, no, esta es la forma superlativa. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Álvaro, hoy anda callado. Sí que no. No me he enchufado muy bien a la clase, que es porque ya entré tarde. No tenía nada de señal. Me imagino. Pero este sí, ¿verdad? Este sí lo empezamos ahorita. Teacher. Hola. My best friend is best teacher. Tiene que ser así como con superlativos. Ajá. Superlativo estamos utilizando best. Best. A ver. Podría ser como. Esto sí es cierto. Ok. En lo que piensa Holman la de él, Salvadorian food is the best in the world. Yes or no? Yes. ¿Qué más? Podría ser como Toyota is the best brand in the world, o podría ser cars brand, como Toyota is the best cars brand. Toyota is the best cars brand. I said in the country, for example. Deporte ese puede ser sport, no. Yes. Yes, sport. Okay, the best sport in the world is the football. Entonces lo vamos a hacer así. Football is the best. Is the best sport. In el mundo. In the world. Capture. Puede ser. Mm-hmm.
Okay, Susan is the best student in the classroom. Teacher. Huh? My mother is the best in the world. My house is the best in the neighborhood. Mi casa es la mejor del vecindario. Yes. Ya le agarré la onda. Me llega. Okay, everybody. Everybody understands? Okay, superlative adjectives hay un montón, okay? Todos los adjetivos los podemos convertir en superlativo, pero en esta vez vamos a hablar de dos. Best and biggest. Eso vamos a ver. Superlativos. Superlativo on the top, ¿verdad? O sobre. Está sobre. En ese caso, my best friend is the best teacher, ¿ok? El mejor de todos, ¿está? Por encima, ¿right? Ahora vamos a ver. Biggest. ¿Y cuál es el adjetivo de biggest? Big, grande. Okay. Big, biggest. La estructura, la misma. Solamente cambia el significado, ¿ok? ¿Cuál es el país más grande de Centroamérica? Nicaragua. Panamá, Costa Rica. ¿Quién da más? Nicaragua. No, Nicaragua. Nicaragua. No, es Nicaragua. Nicaragua. Sí. In Central America. You see? Me dicen que Guatemala. Vale, voy a creer. Yo sé. Ajá, si entendemos, ¿qué otros ejemplos pueden haber? Russia is the big country in the Europa continent. Solo así. O continent Europa. Europa continent. Europe? Entonces ahora entiende, Europa. Europa. Russia Europe. Is the biggest country in Europe. My father is the biggest in his job. Ajá. ¿Otro? La pregunta. Hola.
y este bigger sería un poco antes de biggest, ¿verdad? Big, bigger, biggest. Va. El superlativo está sobre, ¿verdad? O sea, usted no se compara, sino que usted está encima de los demás. Mientras que el bigger, que es el comparativo, ahí sí estamos comparando ya sea dos personas, dos cosas, ¿sí? Dos lugares. Allí, o sea, cambia en cuestión de eso, ¿a qué nos referimos? Biggest con EST se refiere que está sobre los demás, ¿verdad? O sea, es el mejor, por decir así, de lo que se hable. Mientras que el bigger es comparativo. Por ejemplo, esto no lo vamos a ver ahora, pero les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué podemos comparar en cuanto a bigger? Comparemos, de la primera oración, comparemos dos países. Nicaragua is bigger than El Salvador. Ajá. Cuando es comparativo, la misma palabra lo dice, comparamos, ¿verdad? En este caso estamos comparando Nicaragua con El Salvador. Nicaragua is bigger than El Salvador. Mientras que en superlativo ponemos de una sola vez a Nicaragua, no sobre El Salvador, sino que sobre Centroamérica, ¿verdad? ¿Sí entendemos eso? Yes. Ok. Muy bien. Thank you. ¿Otro ejemplo? My brother is the biggest in my family. Muy bien. Ok. My brother is the biggest in my family. Excellent. Do you have any questions so far? Teacher, en esas dos últimas oraciones, hola. Ya me confundí porque ese grande no es como a cosas materiales, se aplica para las personas. Lo que pasa que, sí, Silvita, tienes razón. En el caso es que nosotros tendemos a españolizar por lo general, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos esa frase que probablemente en cuanto a fondo no sea correcto, probablemente, pero en cuanto a forma está bien, pero es más españolizar. A eso se refiere, ¿verdad? Pero en ese caso sí, o sea, nosotros siempre decimos así, o sea, es el más grande, ¿verdad? Por eso le digo. Ajá, porque fondo relacionaba como en la penúltima, como este, que mi padre puede grande, ser, ¿eh? El mejor, no el más grande en el trabajo, sino que el mejor. Sí. Okay, my father is the best in his job. Sí, está correcto. Por eso le digo, o sea, las oraciones están bien, porque de repente nosotros hablamos el español de esa forma, pero no, pero sí, sí es mejor utilizarlo en cuanto a cosas, ¿verdad? A países, a cosas, en cuanto a grande, ¿verdad? Ajá, como a lo material o sí a dimensión de... De lugares, de tamaños, yes. Muy bien, muy buena observación, Silvita. Ok, guys, do you have any questions so far? No. Ok, vamos con la plataforma, porque ahí me estaban preguntando sobre unos... ejercicio de la 1 a la 4. ¿Alguien tiene problemas?
No. En las 5. Sí, teacher. ¿O quién dijo 2.4? 5.4. Ah, ok. Yo hay que decir, vale, con gusto. Ahorita vamos a ver 5.11 y después 5.4. No sé cuál es el primero. Ahorita veo. Vamos a ver. Ahorita se los comparto. Ahí está Álvaro otra vez. Pobrecito Álvaro. Vamos a ver, vamos a hacer el 5-4, después vamos con el 5-11. ¿Hola? Justo, lo más interesante. Ay, que eso sí pasa, pero ahí lo puede ver en YouTube. Sí. Vamos a ver. Poquito lo que me he perdido. Es poquito, no es mucho, sí. Va, dice, vamos a leer, complete the invitations with the present continuous. Use as future, use the pronoun and the verb in what? In bracket. Okay. Number one. A ver. Are you doing? What are you doing tonight? Muy bien. Number two. Are you doing también? Are you doing? Number three. Are having. We are having friends for a. Léamela toda la oración. We are having friends over for a barbecue on Sunday. Okay. Would you and your parents like to come? Okay, excellent. Number four. Are you studying? Are you studying? Into next weekend. Into next weekend. Excellent. Do you want to do four? Teacher, dos veces puso are. Ay, y si se fijan, puse studying, is staying. Study. 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 Are you staying in town next weekend? Vamos con part number two. Ajá, number one. Leamos instructions, please. ¿Quién me lee? No, lean bien, no, así no. Complete the response. Complete the response. I am going to. Y esa lectura entre dientes. Complete the responses with the be going to. Use the verb in brackets. Number one.
I am going to. Será I am going to. I am going to be here on Saturday, but not Sunday. Excellent. I am going to be here on Saturday, but not Sunday. Well, my father. Well, my father is going to visit my brother at college. He's going to. Con esos temas no se preocupen que no los hemos visto, ¿ok? Eso mismo estaba pensando, que te adelantado a la compañera, dije. Sí, otro nivel. Entonces no se preocupen, ¿ok? Que lo vamos a ver. Sorry, I can't. I. I am going to work. I am going to work. Okay. Number? I am going to stay. Falta el am, ¿verdad? Yes. Vamos a ver qué tal les fue. No sé si lo van a intentar hacer por ustedes mismos. ¿Ya le van tomando screenshot? Sí, teacher, ¿podría decirme qué significarían las primeras en español? Ok, no lo hemos visto todavía, Esther, pero en este caso, el presente continuous es aquel que está pasando cuando. ¿Cómo? Pero dice como futuro. ¿Y cuándo lo utilizamos en futuro? Cuando siempre está dentro de la misma semana. Por ejemplo, algo, el futuro es, imagínense, ahorita son las 8 de la mañana, hablamos de la noche, hablamos de mañana, hablamos de esta semana, incluso de este fin de semana. Entonces ese es el presente continuo como futuro. ¿Y cuál es la estructura? Subject, verb to be, después de eso, going to, después el verbo más el complemento. ¿Y qué significa? Por ejemplo, ¿qué harás esta noche? Porque es presente, por eso le digo, en clase lo vamos a ver mejor. Porque este es el going to, what are you going to, no, perdón, este es el presente continuous como futuro. Porque está la, acuérdense que el presente continuous es lo que está pasando ahorita mismo. Pero este es como futuro. Es lo mismo el presente progresivo. El presente continuous es el mismo presente progresivo, solamente que la función de este es como futuro. Ok. Okay. ¿Y por qué, gerundio? ¿Por qué le llaman gerundio también a eso? No, no es lo progresivo. Mismo. ¿No es lo mismo? No. No, el gerundio ya se está metiendo en otra cosa. Sí, el gerundio. No, continuemos. Sí, porque el gerundio no es eso, el gerundio. Nos vamos a confundir, sí, sí, correcto. Actúa como sujeto, solo eso le digo. Ok, entonces, eso es el significado. Aquí está este, si le quieren tomar screenshot o algo. Ok, le vamos a tomar screenshot por cualquier cosa. Ajá. Ahora vamos con el 5.11, que fue la solicitud, la otra solicitud. Dice, es un reading. Ok, va, está larguito. Los temas no los hemos visto. No, no los hemos visto. Y las compañeras van bien adelantadas. Hagamos que nos esperen. Sí, yo sé.
hagamos algo, dejemos el 5.11 para mañana, ¿sí? Porque ya nos pasamos de la hora y pues si no quiero, porque tienen que ir a cenar, tienen que ir a hacer sus cositas. Entonces quedamos pendientes con el 5.11 y no se preocupe que si no lo hace este mañana, tiene la otra semana. Ok. Así que, see you tomorrow, guys. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Good night, bye. Buenas noches para todos. Good night, everybody.